El proyecto estaba orientado al diseño participativo de textiles digitales testimoniales que activaran la reflexión en torno a la reconciliación en contextos de posacuerdo, posconflicto en Colombia. El objetivo principal de esta investigación era comprender, de la mano de ciertos costureros de la memoria, la forma en que se ha documentado el conflicto y la reconciliación en Colombia utilizando diversas narrativas textiles. De manera particular, el proyecto se desarrolló con los colectivos de artesanías Guayacán en Bojayá y artesanías Choibá en Quibdó, ambos en el Chocó colombiano. El objetivo principal de esta investigación era comprender, de la mano de ciertos costureros de la memoria, la forma en que se ha documentado el conflicto y la reconciliación en Colombia utilizando diversas narrativas textiles. De manera particular, el proyecto se desarrolló con los colectivos de artesanías Guayacán en Bojayá y artesanías Choibá en Quibdó, ambos en el Chocó colombiano. En este sentido, abordar la pregunta por la reconciliación en el proyecto implicó el desarrollo de una propuesta metodológica transdisciplinar que incluía el trabajo etnográfico en y con las comunidades y el desarrollo de una serie de talleres que invitaban a cada comunidad a reunirse en torno a artefactos con componentes textiles y digitales. La teoría no representacional trabaja con lo que viene antes de lo discursivo, antes de lo que yo soy capaz de entender con el lenguaje. Todas esas operaciones son afectivas, son precognitivas, y esa es la parte más difícil de la teoría no representacional, digamos. Es cómo yo puedo acceder a esos registros que básicamente no puedo conocer. Y aquí más o menos entendemos, o intenté explicar esta idea de lo representacional, lo no representacional, la atmósfera afectiva, la atmósfera. ¿Qué son los afectos entonces? El afecto son las capacidades en las cuales mi cuerpo o las potencialidades de mi cuerpo para ser afectado por ciertos estímulos de la realidad que me producen esas emociones. Entonces separa la idea de emoción y afecto, porque el afecto es lo que son las relaciones que, o las potencialidades que producen esa emoción. ¿Ya? La alegría, por ejemplo, o la risa, o la pena, o el miedo. ¿Ya? ¿Cómo observas la desigualdad en un entorno donde tú estás inmerso y pareciera que no fuera tan desigual? O sí, o pareciera que es muy desigual. ¿Cómo operar en esa normalidad? Entonces, para eso la teoría afectiva me entregó ciertas herramientas que me permitían conocer ciertas cosas, y una de esas cosas es la idea de empatía. ¿Cómo observas la desigualdad en un entorno donde tú estás inmerso y pareciera que no fuera tan desigual? O sí, o pareciera que es muy desigual. ¿Cómo operar en esa normalidad? Entonces, para eso la teoría afectiva me entregó ciertas herramientas que me permitían conocer ciertas cosas, y una de esas cosas es la idea de empatía. Y cuando hablo de la idea de empatía, no voy a hablar de la idea de empatizar con el sentimiento del otro excluido, que es una de las cosas importantes en mi tesis, pero no es lo que me interesa, sino que me interesa acceder a este afecto o esta idea de empatía afectiva que no tiene que ver con la emocionalidad de la afectividad. Mostrar algunos resultados de este taller Gentrificación no es un nombre de señora, que hemos llevado ya a 16 ciudades. O sea, lo que creo que es interesante es que compartamos la forma en la que trabajamos, las metodologías. Entonces, es formar a la población saharaui para que sean capaces de generar imágenes autorrepresentativas sobre su conflicto y disputar ese espacio mediático en el que están completamente fuera de ángulo, silenciados, ¿no? Lo que les propusimos fue intentar hacer un proceso de cine participativo o de cine de la colectividad. O sea, ir a esta escuela a ponernos en función, o nuestras herramientas en función de ellos y aprender con ellos y hacer un proceso colectivo. Os vamos a poner algún ejemplo de metodología que hemos utilizado y ha funcionado bastante bien. Primero hicimos una charla teórica a la que vinieron muchísimas personas, tuvimos 100 personas, yo creo que fue como el récord que tuvimos así en todos los talleres.
Y después, en las jornadas prácticas del taller, nos quedamos, asistieron estas más o menos entre 15 y 20 personas para construir algo en colectivo. Nosotros pensábamos en uno de los formatos que allá en Colombia funcionan muy bien a nivel mediático. Pensamos en las telenovelas y en las fotonovelas como dos formatos diferentes audiovisuales y nos quedamos finalmente a decisión colectiva con la fotonovela. Esta es otra... O sea, queríamos mostraros también cómo fueron los resultados y la metodología de otro de los talleres de gentrificación, no es un nombre de señora, en este caso en Murcia, que es una ciudad del Levante, en España, en el Mediterráneo, que se realiza en el taller de gentrificación, que varía, tiene una serie de bloques, digamos, fijos. Tras una primera presentación en la que hacemos mucho hincapié en estrategias de resistencia, después se pasa a una fase de debate. Estas imágenes pertenecen a un centro social autogestionado que estaba en Santiago el Mayor, La Higuera, en la que se invitan a los agentes ya activos en los procesos, o sea, en los barrios, tanto por parte de organizaciones sociales, de asociaciones de vecinos, en este caso la Asamblea Vecinal y la Plataforma Pro Soterramiento. Y por último, el último proyecto, que os resumo un poco, lo hicimos en México DF, en Distrito Federal, en 2015. Fuimos invitados precisamente por Contested Cities, que es un poco el proyecto anterior a Contested Territories, que es el que formamos parte junto a Movit durante los próximos 4 años. Y nos centramos sobre todo en este caso, en un caso de gentrificación de mercados populares. Y posteriormente, después de editar el documental, lo que hicimos fue, evidentemente, publicarlo en Internet, como todo lo que hacemos, para ver y descargar. Y ellos mismos, los comerciantes, se apropiaron, era suyo, por supuesto, del propio documental y comenzaron a hacer sesiones de proyección del documental. Nosotros ya no estábamos allí, por eso es lo bonito que el proyecto continuó mediante los contactos que tenemos allí. De hecho, hay una página de Facebook que continúan a día de hoy alimentando los comerciantes, los vecinos. Y estas son algunas de las imágenes de proyección del documental en diferentes espacios, ¿no? Aunque luego es verdad que ha estado en la Filmoteca de México, ha estado en festivales de cine, ha ganado algún premio incluso, pero son ellos los que se encargan de presentar el documental y de organizar los debates en diferentes puntos de la Ciudad de México, incluso en otros países. Entonces, un pequeño viaje al río Atrato, un territorio que es de una complejidad enorme, donde las huellas como de la guerra en Colombia están ahí súper vivas, abiertas y articuladas como a procesos de extractivismo, de minería, mecanizada, súper fuertes, siempre me gusta hablar de una antropóloga que no es muy conocida, belga, Jean-Fraude Sada, no sé si se pronuncia así, que plantea la etnografía como desde el afecto, y el afecto entendido como eso que nos mueve, que nos moviliza, no tanto entendido como una emoción, digamos, en el sentido psicológico, si se quiere, sino como eso visceral que nos mueve a hacer algo, que nos mueve también. Tario de Saberes Lejanos, un trabajo colectivo de 8 investigadores, investigadoras aquí en distintas regiones de Colombia, en diálogo con historietistas, dibujantes, personas que se han preguntado por el cómic documental en Colombia. Aquí la pregunta en el recetario de sabores lejanos era una pregunta por cómo eso que es tan íntimo, tan familiar, la casa, lo cercano, lo conocido, los sabores de ese lugar como tan propio que es el del cuidado, empiezan a ser lejanos, y no lejanos en un sentido de lo exótico, de que son sabores de la selva o del monte, sino lejano en el sentido de que del pasado, de que de repente son sabores que ya no aparecen,
son cosas que estamos dejando de comer. ¿Y por qué las estamos dejando de comer? Uno de los retos de este proyecto era cómo amplificamos estas conversas, cómo amplificamos estos haceres hacia otros públicos, otros lugares, permitimos que esto conmueva a otras personas, porque ya estas mujeres de los costureros, estas artesanas, ya son unas maestras de estas historias. En realidad hacen toda una pedagogía de la memoria, toda una pedagogía de lo que ha sido la guerra en Colombia. Pero quise traer como esta lógica de los dos caminos un poco para mostrarles que no siempre la metodología tiene que ser una, que todo el tiempo tenemos que mezclar, enmarañar la metodología también, ser promiscuos metodológicamente. Y aquí una cosa muy importante, además porque no están separados, estos dos caminos todo el tiempo están en interrelación. Es darle una impresión, darle una cierta imagen, cómo se puede transmitir una idea y sobre todo una idea que viene de un ámbito académico a una obra audiovisual. Espero que ustedes vieron todos los trabajos que les envió, los links, o por lo menos el link de la película Vecinos, porque quiero enfocar la primera parte en eso, en cómo encontré el tema, por qué decidí hacer un documental sobre eso y qué fue el reto más grande de realizarlo. Vecinos es un documental sobre Nordelta. No sé si ustedes están familiar con Nordelta, si no vieron la película, y bueno, tampoco estoy explicando todo ahí. Pero es una área que se llama Ciudad Pueblo, un barrio cerrado en las bueno, cerca de Buenos Aires, a unos 30 kilómetros del capital, y es una sociedad cerrada, más bien, ¿no? No solo es un barrio cerrado, sino es una sociedad cerrada. Pero hubo una fundación en el Nordelta que quería mejorar la vida en una zona vecinal, que se llamaba Las Tunas. Lo más curioso fue que Las Tunas ni siquiera figuraba en ninguna mapa. Entonces, mi búsqueda empezó ahí, ¿no? Encontrar este barrio, esta villa miseria, o por lo menos una villa humilde fue. Y cuando lo encontré, me di cuenta que quiero contar la historia de gente que entra y sale a Nordelta desde su alrededor. Cuando volví a Argentina para empezar con la filmación, lo más importante fue olvidarme del treatment, del boceto, porque obviamente escribí algo que fue muy, muy pensado, muy, muy de teoría, pero ahora tuve que empezar con el trabajo en realidad, con el trabajo de la gente y con la filmación. Lo que armé, eso se ve un poco en la imagen, fueron algunos papeles en la pared para que puedo, no sé, seguir mejor el camino de la historia. Para cada un personaje armé un Zeitstrahl. ¿Cómo se dice eso? Una línea de tiempo con escenas, con situaciones que me gustaría filmar. La otra cosa fue cómo armar la dramaturgia y qué puede ser mi idea para la película, qué quiero contar. Y eso se ve ahora otra vez en este papel, en esta skitze, en este boceto en la pared. Es como yo tenía el Nordelta en el medio y yo quería contar cómo la gente entra, sale y vive
en esta zona, vive en la Rodeta, vive en los alrededores. Con este dibujito, me comuniqué con mi camarógrafo para que él entienda un poco cómo me gustaría contar la historia, cómo se forman las cosas en mi cabeza. Fuimos a filmar en Rodeta con todas las protagonistas y nos quedamos ahí 2 meses en Las Tunas y en Rodeta, casi todos los días filmando, porque la gente tenía que acostumbrarse a nuestra presencia, porque obviamente siempre estás alterando y influyendo a la vida cotidiana si entras con la cámara, pero si una vez has establecido la cámara, ya la gente tiene mucho más de preocuparse que los 3 tipos, porque solamente fuimos un equipo de 3 personas, el sonidista, el camarógrafo y yo. Bueno, ellos se ocupan más de su vida cotidiana, ¿no? Porque es mucho más importante que los tipos que están siempre a su lado filmando su vida, ¿no? Entonces les voy a contar un poco desde el comienzo del proceso de doctorado. Como les decía, yo no sabía mucho lo que era etnografía, no sabía lo que era un enfoque etnográfico, y también compartir con mis amigos antropólogos fue muy útil, también asistir a muchos talleres de desarrollo de etnografías donde preparaban a los estudiantes a ir a terreno. Adopté esta técnica del sombreo. Yo no sabía que se llamaba sombreo. En uno de los acompañamientos que hice, que estaba, debe haber sido este mismo, esta pareja que yo estaba acompañando, y los acompañé de manera separada y varias veces. Entonces, ya esta vez cuando lo estaba acompañando, ellos empezaron a tomar de la mano y a besar, y él le decía a ella, ah, ya, oye, no, mira que está la Paola atrás. Y ella le dijo, ay, no, pero si es la sombra, no importa, no pasa nada, porque ya llevaba mucho tiempo acompañándolos. Entonces, y ahí entonces yo le puse ese nombre. Y después empezamos a ver que sí, que habían en el mundo del marketing, por ejemplo, que existía esta manera de hacer sombreo, que era acompañar o más bien ¿sabes? Ciegamente a personas que se movían o que hacían cosas. Pero como este giro de la movilidad también, como plantea Walter, implica un giro en las metodologías. Entonces, lo principal que hice en ese momento era sombrear a las personas en sus viajes cotidianos como una manera de comprender las prácticas de movilidad cotidiana. Y quizás fue lo más útil para mí, fue contar la historia de cada una de estas personas. Buscar una manera en que pudiera contar y sintetizar la vida cotidiana que ellos viven todos los días, y utilicé estos mapas tiempo-espacio. Y ahí me fui entrando en el tema de la vida cotidiana, que no me servía mucho entender fragmentos de la experiencia o fragmentos del espacio, sino que era el continuum entero de todo el día lo que me servía para poder desarrollar lo que yo quería. Entonces son trabajos de campo muy, muy intensos, donde yo entraba mucho a sus familias, pasar muchas cosas con ellos, yo dormí siestas en casa de gente, en algunos casos cocinaba con ellos, los acompañaba todo el día, entonces era muy, muy intenso, y la parte del acceso fue importante. Algo que hemos aprendido, y por eso es tan importante observar las prácticas, y utilizamos teoría de prácticas aquí, para observar la práctica de habitar. Por ejemplo, muchas veces dicen que no evaden y sí evaden, muchas veces dicen que no comen en el auto y comen en el auto, dicen que se demoran 5 y se demoran 20, dicen que muchas cosas de las que dicen no son las mismas de las que hacen, así es que esta práctica o esta mirada desde las prácticas es muy importante, y de la vida cotidiana, cómo la vida cotidiana se va uniendo a través de sus cuerpos. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Es una técnica etnográfica basada en la observación participante que sirve para producir información referente a la experiencia espaciotemporal en movimiento de los habitantes en su vida cotidiana.
Entonces lo que hacemos es a partir del acompañamiento, que las personas saben que los estamos acompañando, como les decía, nosotros los entrevistamos previamente, saben exactamente, tienen que entender y es importante que entiendan. Yo siempre les pregunto que le expliquen a otra persona para poder entender qué es lo que implica. A partir de sus trayectos diarios se buscan identificar interacciones significativas, es decir, momentos durante el viaje, prácticas e instancias que para ellos son significativas. Y ahí lo que intentamos es mapear la espacialidad de este movimiento. Para nosotros el espacio es fundamental, la relación de cuerpo con el espacio es muy importante desde las propias personas, incluyendo las emociones, la corporalidad, la materialidad, las cosas, los trayectos, significados, las estrategias. Entonces no es solo importante destacar el tipo de espacio que hay, es decir, no es solamente que hay árboles, por ejemplo, sino cuál es la espacialidad que se produce desde la experiencia del habitante, es decir, la relación que hay entre la persona y el espacio donde está habitando. Entonces esta estrategia, la primera parte que tiene que ver con el acceso, y creo que Luis Iturra habló mucho sobre eso, es muy complejo, como entender de lo que uno quiere hacer, porque como les decía, es entrar en la vida íntima de las personas y hay que desarrollar una empatía, afecto, cercanía, situarse también, trabajar muy, muy horizontalmente, explicar muy bien y explicar desde dónde uno viene también. Luego las entrevistas y el acercamiento a la práctica inicial implica conocer la composición familiar, las rutinas, el día típico, dónde y cómo se mueven, con quién, la gestión de la vida, qué es lo que hacen las personas cotidianamente, las barreras que ellos detectan, pero también hacemos mapas, hemos hecho dibujos, y algunos dibujos nos han servido mucho para entender, y otros también han servido mucho para discutir cosas. Y luego está el mombreo, que es este acompañamiento durante el trayecto de ida y de vuelta, y independiente de lo que las personas... lo que es todas las movilidades que suceden durante un día. Si la persona va a trabajar al centro, por ejemplo, y luego no salen todo el día de su trabajo, nosotros esperamos hasta que salgan en la tarde. Pero si todo el día se pasa moviendo, el acompañamiento es todo el día. Hemos tenido casos de personas que salen a las 6 de la tarde y vuelven a las 3 de la mañana. Entonces el acompañamiento es durante todos esos momentos en que se están moviendo. Y las distintas detenciones durante el día. Y ahí lo que observamos, y es muy importante el material con el que nosotros trabajamos, nosotros armamos kits de viaje. Entonces tenemos cuadernos, tenemos lápices, cámaras, teléfonos. Ha evolucionado mucho las formas que nosotros hacemos investigación a partir de los teléfonos. Antes no los usábamos tanto, pero ahora se puede grabar, se puede usar el teléfono de una manera mucho más fácil. Y ahí vamos armando bitácoras de viaje, dibujos, fotografías, videos, los GPS ayudan mucho a veces, pero más que hemos dejado un poco de georreferenciar, más útil ha sido entender el trayecto, más que la precisión, es comprender la vida. Y luego hay una sesión generalmente de cierre o varias sesiones de cierre para discutir el material sobre el que se viajó, porque muchas veces sucede que en el sombreo, como son situaciones tan intensas y son desgastantes, es un día que parece poco, pero es muy intenso, no se alcanza a conversar las cosas que se vieron. Entonces después se tiene otra sesión para discutir sobre el material que surge. El resultado final de este trabajo son relatos de la movilidad cotidiana a partir de los trayectos de viaje, destacando las interacciones significativas que suceden antes, durante y después del viaje, a partir de la relación de estos elementos. Nos importa mucho lo que sucede antes, es decir, no solamente cómo se preparan para salir, sino en qué condiciones sucede este viaje, por qué se toman ciertas decisiones, por qué en auto y por qué no en micro, por qué esta ruta y por qué no otra, también lo que sucede durante el viaje y luego las consecuencias del viaje, porque muchas de las cosas que hemos observado es que los viajes muchas veces no son individuales primero y no son muy lógicos, muy racionales, como dice la ingeniería de transporte. Se toman en conjunto, las decisiones para viajar se toman en conjunto y tiene implicancias. Es decir, muchas veces si uno tiene miedo, probablemente la consecuencia sea que cambia de ruta, cambia de modo o no sale o viaja acompañado. Entonces es muy importante poder entender el antes, durante y después del viaje.
Entonces, el objetivo es revelar cómo la metodología de la directa e indirecta utilizada en la arquitectura pueden perfeccionarse gracias al uso de información de alta precisión que entregan los drones industriales y otros instrumentos que se utilizan para estos estudios urbanos y arquitectónicos. ¿No? La observación indirecta es observar el mundo desde el punto de vista de los cánones arquitectónicos, estéticos, espaciales, ver cómo la gente habita en aquello. ¿Ya? Que los arquitectos creemos que para investigar tenemos que apropiarnos de herramientas de otras disciplinas para poder investigar y así validarnos. ¿Ya? Eso es bastante recurrente. Entonces, lo que les voy a presentar es un estudio que ya de un antiguo fondo, es decir, que desarrollamos entre el 2014 y 2017, sobre el comercio callejero informal y que hemos ido revisitando desde el núcleo móvil, incorporándole la dimensión de la movilidad. El último año, en el último trimestre, en realidad, el Instituto Nacional de Estadística declaró que en Valparaíso existían 7.204 comerciantes callejeros informales, ¿ya? Sobre un universo aún mayor de comerciantes informales. Esta cifra es muy dinámica, ¿ya? Porque el comercio callejero no es un comercio, es un comercio que es perseguido por las autoridades, es un comercio que es invisibilizado, es un comercio que es violentado, que es mal visto. Y por ende, el dinamismo tiene que ver con eso, con esa persecución por estar escondido, por generar asociatividades que permiten apropiarse de cierto espacio público y poder gobernar la calle. Entonces, aplicamos encuestas cerradas, aplicamos entrevistas, que son ya enfoques clásicos, pero también aplicamos lo que nosotros llamamos una prospección urbana, unos levantamientos planimétricos de las apropiaciones. Y esto es muy importante porque nos permite calcular y dar una cifra cuantitativa real de cuánto espacio público se utiliza, en metraje cuadrado y en metros cúbicos, ¿ya? Entonces hacemos levantamiento planimétrico, en el cual hacemos un desglose de las estrategias de apropiación asociada a los instrumentos de localización, asociada a los... a las espacialidades que los mismos comerciantes utilizan para poder instalarse. Luego, incorporamos el uso de drones. Es muy polémico el uso de drones por un tema de invasión de la intimidad. Yo sé que eso es un tema que está muy en boga, pero ya vamos a debatir sobre aquello. O sea, el uso de dron, yo lo justifico desde un punto de vista científico, ¿ya? El buen uso, ¿ya? Un punto de vista científico y humanitario. Entonces, el uso de dron lo utilizamos para hacer un análisis, primero, de la carga del espacio público, cómo se utiliza, para poder hacer una cuantificación métrica. Entonces hoy día les voy a hablar respecto de diversas experiencias que hemos venido haciendo durante los últimos 7 años en diversos proyectos de cartografía social en varios lugares de América Latina. Entonces, un poco lo que se ha ido colocando, ¿cierto?, como crítica sobre los mapas durante los últimos años, yo diría, ¿cierto?, particularmente durante las últimas 2 décadas, es un poco todo este cuestionamiento a los mapas como representaciones únicas o acabadas de la realidad, donde comúnmente ha sido el experto, el cartógrafo, la cartógrafa, el geógrafo, la geógrafa, el que lleva a cabo estas representaciones de mundo. Y ahí entonces se abre una primera perspectiva, ¿no? Cómo deconstruir el mapa, cómo deconstruir esas representaciones espaciales. Y yo diría que se han tomado 2 caminos, digamos, metodológicos que vamos a estar visitando el día de hoy. Uno de ellos que tiene que ver mucho con el diálogo entonces entre cartografía e investigación de acción participativa, que involucra entonces activamente a la comunidad en la producción cartográfica,
y el segundo que tiene que ver con exploraciones más de carácter etnográfico, ¿cierto? Donde se pone valor a temas vinculados con la intuición, con las emociones, con los afectos y con otras formas de explorar los diferentes lugares a partir del uso de la cartografía. Entonces, este mapa tradicional, ¿cierto?, que hemos visto, que está pegado comúnmente en los establecimientos educacionales o que hemos visto en nuestras agendas, es parte entonces de lo que se busca cuestionar. Incluso ahí pueden buscar ustedes luego cómo hay diferentes trabajos que destacan cómo incluso las proyecciones cartográficas también comunican, ¿cierto?, y deforman el mapa para poder ir comunicando ciertos discursos y ciertas perspectivas hegemónicas de lo que es la realidad. Y quizás tal vez es interesante también colocar la idea de la propia cartografía, ¿no? La cartografía trabaja con la representación del espacio. ¿Y qué quiere decir eso, no? No es el calco, no es un calco fiel de la realidad, sino que es una representación, implica tomar aspectos de la realidad y volverlos a presentar en público, ¿cierto? Lo interesante de esa acción, entonces, de volver a presentar en público, significa que siempre detrás de la cartografía hay un autor, ¿cierto? Y en ese sentido, esa comprensión del autor que construye un discurso, un relato a través de estas imágenes, resulta necesario para poder entender, primero, cómo se construyen representaciones de mundo por parte de ciertos sujetos e instituciones. Y por otra parte también, ¿cómo podemos entonces nosotros resituarnos al interior de la cartografía como autores, ¿cierto? Y no simplemente como técnicos o neutrales que buscan, ¿cierto?, trabajar con esta idea del rigor científico. Entonces, ¿en qué lugar del mapa, ¿cierto?, una primera pregunta en la cartografía social sería ¿en qué lugar del mapa estamos nosotros situados, ¿cierto? ¿En qué lugar de esos mapas nosotros aparecemos? Y cómo nuestras formas de ver el mundo también están siendo reflejadas a partir de estas visualidades. Entonces, toda esa crítica de la falta de interacción con el observador, la reducción científica, los discursos universalistas sobre el espacio geográfico, una mirada homogénea, estable, atemporal, comienza a ser cuestionado desde estas perspectivas, ¿ya? Entonces, me voy a ir con la primera parte de la presentación. Vamos a partir entonces hablando un poquito de investigación, acción participativa, ¿ya? Entonces, digamos, la cartografía social no viene a inventar la pólvora, sino que se une ya a una experiencia muy profunda de metodología, ¿cierto?, que existe en América Latina. ¿Y cómo trabajamos, no? También trabajamos con un concepto que estamos realizando que se llaman las geonarrativas, que es algo que hemos estado explorando junto a José Quintero, que provienen un poco del campo de las oralituras. José Quintero es, bueno, un amigo, un maestro del pueblo Añú, con el cual yo ya he desarrollado todos estos proyectos. Entonces, estas oralituras, estas formas de oralidad que se construyen desde los saberes comunitarios, ¿cierto?, en los territorios, nosotros los tratamos de ver desde la perspectiva de las geonarrativas, es decir, cuál es la dimensión geográfica de esas oralituras comunitarias que se están colocando en esos espacios, y a partir entonces de la cosmovisión indígena, trabajamos con los haceres comunitarios, las experiencias, las formas de sentir y pensar, los incorporamientos, los afectos, en un diálogo profundo, ¿cierto?, de conocimiento que se construyen entre actores humanos y no humanos en los actos de territorializar. Y lo que nos va a interesar principalmente ahí es indagar sobre la memoria colectiva y los discursos de la memoria, ¿cierto?, que se construyen desde la geonarrativa. Mi nombre es Karen Saavedra, soy arquitecta y candidata a doctora en urbanismo en la Universidad de Lisboa, en Portugal. Investigo sobre políticas urbanas transnacionales y su relación con la informalidad urbana en contextos patrimoniales en Latinoamérica. El curso de metodologías me ayudó a identificar y conocer otras herramientas como es la etnografía institucional y la etnografía vinculada a la arquitectura, a través de las cuales estoy identificando la experiencia de funcionarios y funcionarias como expertos técnicos en programas de rehabilitación, así como la experiencia de comunidades receptoras de estas políticas como expertos en sus territorios. Un saludo cordial a toda la gente del Núcleo Milenio, es un placer poderles saludar, ¿no? Muy agradecido por
por esta invitación a este curso internacional, ¿no?, sobre estrategias metodológicas para desenmarañar los territorios. Yo soy Wilson Torrico, soy parte del Nodo Bolivia, ¿no?, de este proyecto grande de territorios en contestación. Yo venía haciendo un trabajo de investigación sobre la relación maestros, saberes y modernidad, un poco intentando comprender a partir de las historias de vida, recuperar historias de vida, trayectorias, y cómo esas trayectorias escolares han sido marcadas y han marcado la experiencia del maestro, la subjetividad, y al mismo tiempo han producido una subjetividad, es decir, cómo el mundo escolar va generando subjetividades individuales y colectivas, y eso va obviamente configurando una cierta representación sobre ciertas cosas, entre ellas particularmente el conocimiento y los saberes indígenas, ¿no? ¿No? Entonces, para mí el curso ha sido súper interesante, nutritivo, el poder conocer formas diferentes de poder abordar la realidad, el conocer que el territorio configura la comida, al mismo tiempo la comida, los sabores son configurados por el territorio y también configuran el territorio, el poder comprender la forma de abordar la etnografía, ¿no?, desde un ángulo mucho más crítico, creativo, ¿no?, la cartografía social y otras entradas que ha habido, ¿no? Entonces, por ese sentido, un curso súper interesante, muy nutritivo, muy agradecido con todos, ¿no? Es un placer y, bueno, que sigan habiendo más ese tipo de espacios, creo que los necesitamos para poder justamente poder desenmarañar ese territorio latinoamericano y poder entrar desde diferentes ángulos a comprender mejor nuestra propia realidad sudamericana, latinoamericana, ¿no? Un abrazo cordial a todo el equipo. Hasta pronto.